Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlomán. Carlomán, ¿tú ya has venido? Sí. ¿En qué temporada de casting viniste? Vine para la cuarta temporada. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué te dijimos? Bueno, en sí me dijeron, el señor Ricardo Merón me dijo que faltaba un poco más, que no se parecía un poco. Él es Faulman y el gordito es Dinamita. Pero ahora te has caracterizado, ¿no? Has puesto algunos elementos. Estuve haciendo tributos. Creo que has venido con el cabellito también más largo. Sí. Los pendientes también. Muy bien, eso es bueno, que hayas perfeccionado y hayas cogido todo lo que te hemos dicho para que puedas hacer una buena imitación. Sí, y has venido con equipo de sonido incluido todavía ahí al costado. Es la artillería de la EFA. La artillería. ¿Cuál es su nombre, caballero? Manuel. Bienvenido también, señor. ¿A quién imita? ¿Orlando Netti? Yo soy Enrique Bunbury. Sale del vacío en su cenitre. La tal decide a qué amenazar. Y siento por momentos la ofensa de ti. Carente de todo, decidente de nada. Muero por impulso de agonizante grillete. Aprisionado por injustas manos de mil puertas. Están abiertas a oscuridad. Están abiertas a oscuridad. Últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo que no me arrepiento de lo de ayer. Las estrellas se iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Carlomagno, la verdad que hay una clara diferencia entre tu audición del año pasado y esta audición. Hay más actitud, hay más entrega en el escenario, hay más aplomo y estamos bastante mejor de voz. Yo voy a decir, contrariamente a lo que todo el mundo en sus casas podría pensar frente a un Bunbury. Pero creo que puedo contar. Que sí. ¡Cállate, oye! Actitud, mantén esa garra. Sí, yo creo que mejor no hables porque te está yendo bien. Mantén esa actitud, mantén esa garra y continúa con esa energía. Bienvenido a la siguiente ronda, Bunbury. No puedo creerlo, hemos dejado pasar un Bunbury. Eso sí es un hito. Pero está bien. Así es. Chécalo, chécalo. Se la miré, Robert. ¿Lo llaman a usted como el gran José Manuel? No, me dicen Pepián. ¿Pepián? ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Cuéntame, ¿quién te ha escuchado cantar y te ha dicho que te pareces a Leonardo Fabio? Bueno, mi familia, y en algunos karaokes y en algunos cementerios. Entré como Lennox. De Zion y Lennox. Sí, pero como no había Zion, bueno, dijeron que no. Entonces, hice de William Luna, y bueno, dijeron que William Luna no, entonces terminé como Miguel Bosé. Mi cinturita que parece que a todos agita. Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita. Esto te quiere arriesgar mucho. Chiquito jibijaca chiquipapa. Para Ricardo Morán, va esta canción.
Yo soy Mikel Erektion. Perdón, ¿quién? Mikel Erektion.